¿Estás cansado de que no vean tu habilidad innata o aprendida? ¿Sospechas que todo el mundo piensa que eres muy malo en lo que haces? ¿Estás harto de que no te paren bola? ¿Necesitas que el mundo se dé cuenta de tus atributos y habilidades? ¡Ya no esperes más! ¡Tenemos la solución! ¡Llegó Apoye! El único segmento de Bele 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 con la capacidad de promocionarte a ti, a tu negocio o a lo que tú quieras. ¿Y qué gano yo con esto? ¡Pero qué pregunta más tonta, mi amigo! ¿El poder de la televisión? ¡Vende! Y gracias al Bele Bele Bele, se asegura de que por lo menos 4 personas lo vean. ¿Pero cómo hago? ¡Fácil! Solamente tiene que acercarse a donde estén este par de chirpayates, junto al medidor policiaco, ya que usted es sospechoso de querer vender algo, decir lo que quiere vender o promocionar. Diga solamente ¡Apoye! ¡Y listo! Recuerde, no hay peor gestión que la que no se hace. ¡Apoye! ¡Ya está aquí! No tenemos sucursales. Hola, soy Cristian. Te invito a mi copiadora que queda en la Facultad de Filosofía, donde tú puedes ir, tengo PlayStation, te puedo invitar a jugar y es un ambiente cordial. Necesito full trabajo y oye, papá. Estamos promocionando a nuestra amiga que está soltera. Es una chica súper genial, buenísima, súper amiga, confiable. Está buenísima, pero necesita novio. Ahorita está esperando en casa que le llame a alguien. ¡Apoye! Es costumbre de la corte. Tengo una canción escrita, inédita mía. Es bien linda que la escribí y necesito de su apoyo. Es que la tengo escrita. Es que tengo que repasarle bien, loco. ¡Apoye! Es Andrés, necesito vender un MP3 para mi matrícula. Te juro que están full canciones buenas y te va a encantar. Te juro, está la música de actualidad. De una, cómpreme. ¡Apoye! Hola, me llamo Christian. Necesito vender mi auto. Es Touch. No es para tomar ni para nada, solo necesito para mi matrícula. Ayúdenme, por favor. ¡Apoyen! No. Hola, mi nombre es Luis. Mi mami tiene una tienda, se llama Viveres Panchito. Tenemos de todo, tenemos servicio de copiado, vendemos caramelos, papelería en general. Así que apoye. El puerco no lo superó. L, los víveres Panchito. Ahí está clarito, víveres Panchito. Y este es el bazar, papelería, de todo se vende aquí. Así que vamos a ver qué mismo es lo que vende. Para conocer el producto, brother. Eso, este es el auténtico víveres Panchito. Mucha ropa. Bazar Panchito. Listo. Y bueno, ¿qué nomás tiene aquí? Cosas de bazar, papelería. ¿Y cuántos años de existencia tiene víveres Panchito? Bazar. No, a ver, ven, oye, hay discrepancia con ya el Panchito. La razón social, ya cambió recién la razón social. Sí, ahora es Bazar Panchito. Aquí su hijito, porque es buen hijo, ¿no? Así como para buena madre no hay hijo feo, pero también para buen hijo hay madre. Buenas, ¿cómo está, vecina? Nos dijo que este era el mejor víveres, según él dijo víveres, pero este es el mejor bazar del mundo casi. No, del bazar del mundo, ¿no? De la calle, nomás. No, pues no, tiene ¿en qué calle estamos? ¿En qué calle estamos? Teodoro Gómez de la Torre. Ya, yeah. Es el mejor bazar de por aquí. De esta calle, perfecto. Para el tamaño es el mejor. Pero es chiquitito. Por eso, pero no importa el tamaño, sino cómo se mueve. Eso. ¿Y cómo es la atención aquí? Buena. Sí, los precios justos. Sí. Sí. ¿Ya? ¿Da bien el vuelto? Sí. ¿Qué más dicen? Con una sonrisa. Esa, a ver. Muestra esa sonrisa, a ver. ¿Cuál diría usted que es la mejor cualidad de bazar, Panchito? La mejor atención. La atención. ¿Y variedad de productos? La variedad, claro. La variedad de productos. O sea, aquí se encuentra de todo. Sí. Tengo golosinas. Ah, también. Sí. Chupetitos. Chupetes, dale. Caramelos. Tengo papas, galletas. ¿Copias? Copias. Tiene cuadernisa, esferiza, papisa. Peluchiza. ¿Y cuáles son sus mayores clientes? Los chicos, los estudiantes. Eso. Los jóvenes. Ahí, saludos a los estudiantes. ¡Eh!
¡Alce la mano quien compra en Bazar Panchito! Eso está, ya les van a pisar también. Eso. ¿Cuál es su mejor producto? La sandía. En todo caso, ¿ustedes están listos para tener un lindo comercial? Claro. ¿Sí? ¿Cómo se imaginan ese comercial? Que promocione el local y que... Que apoye. Que apoye. Eso, diga, apoye. Apoye. Ay. Esa está. Doña Carmita, nos vamos a hacer comercial. ¿Alguna recomendación de última hora? Que le metan ganas. ¿Que le metan quién? Ganas. Que me apoye. Ahí está. Como quiera. Ya, entonces, hasta luego, ¿no? Hasta luego. Hasta luego. Chao, mi brother. Gracias. Ahí está, ya nos vemos. Chao. Chao, chao. Chao, listo, vamos. Hasta luego, ¿no? Ahora sí, hacer comercial porque hay que apoyar. Y ese es trabajo nuestro en Apoye. Ya vieron a mi despachito. Y así que hay que hacerle bien, y para hacerle bien, venimos con los que saben. Les presento la grupa público del Vele, Vele, Vele. ¿Cómo ha pasado? ¿Todo bien? Venga, venga, venga por acá, venga. ¿Dónde se han perdido? ¿Ustedes? ¿Qué es? ¿Qué es que están? Somos unos perdidos. Sí, así. Están cumpliendo 10 años. Bueno, yo ya cumplí más de 30. ¿No? Sí, por eso con digo. La grupa. Con la grupa, 10. Juntitos, 10. 10. O sea, están de aniversario. Sí. Celebrándose. ¡Ah! Gordo, gorda. Ve, pero todo... ¿Qué de? ¿Qué será? Ni idea, madera, creo. Madera. Mira, está mientras se den tabla. Ve, la grupa, gran banda, excelente banda. Hasta nuevo tema creo que están sacando, ¿no? Estamos con un nuevo tema que se llama Va a Llover. Ahorita que está el clima así como está. Entonces, estamos esperando que se ponga así. Para sacar el tema, muy bien. ¿Qué onda es el tema? ¿Es un... No, es una cancioncita ahí interesante. Es una canción de amor. Ay, pues yo tributo a Ronnie Nader. Va a llover. No. No, 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 va a llover, va a llover. Parece que va a llover. Ahí medio que parafrasear esa famosa canción. Y luego ya se va por una onda medio esmeraldeña, un poco de cosas electrónicas. La lanzan con. Así que pucha, escuchar algo. Va a llover. Solicítenlo. Y hablando de solicitar, venimos a solicitarles un gentil a vos, verán. Hay un víveres a lo bestia. Un víveres que parece bazar. No es víveres, es bazar. Que parece víveres, porque tiene todo, todo. Pero todo. Es bazar. Tiene copias, tiene chifles, tiene colas, tiene... Pero como cambió la razón social, pasó de víveres a bazar y es bazar. ¿Es mejor ser bazar o mejor ser víveres? No, él es bazar. Pero igual, la cosa es que tiene todo. Este es lo que dicen el Rook, ya. Bazar Panchito. Ya, Bazar Panchito tiene de todo, ya. Entonces, exacto, razón social, víveres Panchito. Ya. ¿Bazar? Digo, bazar. Ya. Dale nomás. Víveres. Entonces. Bazar Panchito. Bazar Panchito, como se acercó a Vele, Vele, Vele. Ya. Y solicitó que le apoyemos. Apoye. Apoye. Lo que queremos es que ustedes también hacen jingles así. Jingle es la canción del comercial, ¿no es cierto? Entonces ustedes le hacen así, le hacen atractivo, le hacen bonito. O sea, nosotros podemos hacer el comercial, el video. Y ustedes el audio. Porque queremos que pegue, es que va a salir como la buen tele. Jingle. Como claro, buen va a salir jingle. La más tele. Que baba de mudo. Que pegue durazo. Jingle, así. Pregunta es, ¿querrán? Ya, de una, pues, ¿cómo no le vamos a ayudar? La segunda pregunta es, ¿podrán? Este rato nos ponemos de hacer. Sí. Bueno, o sea, a ver, abren de 6:30 a.m. a 10:00 p.m. Sí, venden de todo. ¿Qué más tiene? De queso. De queso, esfero, punta fina, punta gruesa. El pan, el injerto. Todo lo que a usted se le ocurra está en el Bazar Panchito. Y lo más importante es que atienden con una sonrisa. Así que... Les dejamos trabajar, sí, muchachos. Ya, dale, bacán. ¿Cuánto? No, media hora no hacer. ¿Cuánto volvemos? No, ¿o nos mandan? Les mandamos. Ya, de una. Nos mandamos. El puerco no lo superó. El puerco no lo superó. El puerco no lo superó. Dice Panchita. Se cambió de tono. Zen. Ya está, ya. Pégate.